Listo. Soy la abuela de Camila López Alpuche. Les deseo hablar acerca de un libro que para mí es un buen libro, me gustó mucho. Aunque he leído toda clase de literatura, este libro para explicarlo me parece sencillo, fácil de leer y muy interesante. Es una saga de varios libros de un autor llamado Noah Gordon. Uno es el chamán, el otro es el médico y el otro la doctora Cole. El libro que más interesante me parece es el del médico. Se trata de un joven, un niño tal vez cuando comienza la historia, que no tiene posibilidades económicas y por eso necesita entrar a trabajar con uno de esos barberos ambulantes que recorrían Europa en la Edad Media, en los pueblos vendiendo pócimas milagrosas y también haciendo pues el oficio de barbero en los pueblos, pero aparte pues se las daba de médico, lo cual pues no tenía ninguna ciencia. Sus pócimas eran alcohol mezclado con algunas cosas que momentáneamente hacían sentir al enfermo que se recuperaba, sobre todo por el alcohol, pero cuando él partía del pueblo en el que había llegado, pues el paciente volvía a caer en la misma enfermedad, porque aquello que él hacía, ser un barbero y no tener nada de ciencia, pero era lo que se estilaba, pues el paciente volvía a tener el padecimiento que... Pero a pesar de eso, este barbero sí servía para, por ejemplo, acomodar huesos que se habían dislocado, curar heridas, cosa que también estaba bastante atrasada en la Edad Media, pues aquella edad del oscurantismo. El joven se convirtió en su ayudante y fue aprendiendo de este barbero que le decía el barber, muchas técnicas para mejorar momentáneamente o aliviar un poco el problema de los pacientes. Además, algo muy interesante que me gustó mucho es que este barbero, cocinaba maravillosamente. Cazaba perdices, cazaba patos, cazaba liebres y los cocinaba de una manera que al niño le parecía unos manjares exquisitos porque era muy bueno para cocinar. También tenía sus defectos, de repente bebía. Y pues se perdía durante varios días y pues el niño a veces tenía, cuando fue creciendo, que fungir como el médico o con lo que él le había enseñado. Iban recorriendo Europa, ellos salieron de Francia. Pero ahí pasando el tiempo, el niño se fue dando cuenta con las personas, o el joven ya, con las personas que se encontraba, que en el Medio Oriente la medicina era otra cosa, no era la medicina totalmente arcaica y sin ningún valor que se practicaba en Europa, en aquella Europa llena de oscurantismo, de brujería, de hechizos, de nada de ciencia, y dominada totalmente por la Iglesia Católica. Al llegar a una cierta parte del camino, ya llegando cerca de Grecia, él decide despedirse de Barber y seguir su camino hacia el Medio Oriente para poder aprender una verdadera medicina, porque en aquel tiempo en los países del Medio Oriente la medicina para aquel entonces estaba muy, muy adelantada. Se detectaban enfermedades que parecen imposibles que las pudieran ellos conocer,
pero ya lo hacían, conocían el cáncer, extirpaban el miembro enfermo y su ciencia era bastante adelantada para el tiempo y era lo que él quería conocer. En el camino se une a una caravana de judíos y ahí es otra parte importante o no digamos divertida, sino sí digamos interesante de la historia. Conoce otra cultura, como el que estos caminantes llegaban a la casa de otro judío, el cual les atendía con las mejores habitaciones, la mejor comida, porque ellos acostumbraban que, como ellos también eran viajeros, cuando ellos llegaran a otra casa, en el camino serían recibidos y recibirían un buen trato y un buen descanso, y de esa manera proseguir su camino, pues reconstituidos, rehabilitados de los viajes tan difíciles. Llega a Oriente, o más bien a los países del Medio Oriente, y pues le cuesta dificultad, por ser europeo, a incorporarse a la escuela de medicina, porque allí sí había escuela de medicina, que era lo que a él le fascinaba, para aprender. Y en este momento pasan cosas de lo más interesantes del libro que llaman mucho la atención. Se aprende mucho, porque a veces tenemos una idea rara de pensamos que Europa siempre fue el baluarte de muchas cosas y realmente ignoramos lo que a veces nos dieron los países de Oriente, que pues ahorita los vemos desde otro ángulo de vista porque los tiempos han cambiado, pero ellos tenían una ciencia muy avanzada. Y pues es importante que, si les interesó lo que les platiqué, pues leyeran el libro. Es un libro un poco amplio, grande, y sobre todo el inesperado, cuando va él en el camino con los judíos, se enamora de una de las judías de la caravana, de la hija del jefe, pero como él no tiene toda, y la muchacha también, pero tiene su parte de romanticismo, pero como él no tiene ningún futuro, primero va a estudiar, y cuando ya viene de regreso con toda su sabiduría, se casa con ella y regresa a Europa. Regresa principalmente en París, y allí nos espera, con su sabiduría, un inesperado final que no nos imaginamos que fuera a suceder así. Si les interesa, pues deberían de, o si quisieran leerlo, es un libro fácil de leer, fácil de entender, y les puede dar una idea de cómo se desarrollaba la vida en la Edad Media. Se habla de judíos y se habla del Medio Oriente y de los países europeos.